Muy buenas tardes a todos y a todas. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú les da la más cordial bienvenida a Perumín 35, Convención Minera. Invitamos al señor Raúl Relaice, gerente de soporte eléctrico y tecnología minera de Ferreyros, para dar inicio al tema de camiones autónomos CAT, Commands for Holding. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por esta oportunidad que me dan, que nos dan a Ferreyros Caterpillar, en compartir con ustedes lo que es la tecnología y en este caso especial los camiones autónomos, ¿no? La tecnología está evolucionando rápido, ya hay cambios. Lo bueno es que en Perú ya empezamos con los camiones autónomos, pero es en forma exponencial la cantidad de camiones autónomos que están ingresando de diferentes minas en el mundo, así como también como la tecnología. Espero que salgan de esta sala con un conocimiento. Voy a tratar de explicar en forma básica cómo funciona el sistema. Bueno, vamos a presentar lo que son camiones autónomos, producto Caterpillar. En caso de nosotros, Ferreyros, representamos Caterpillar en el país. Y como han mencionado, yo me encargo, desde el punto de vista de soporte, todo lo que es la parte electrónica, así como también la parte de tecnología minera. Vamos a ver lo que es la plataforma MyStar, la plataforma de tecnología Caterpillar. Vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando, la evolución de los camiones autónomos, la evolución, autonomía, cuáles son los beneficios. También un poco de cómo funcionan los camiones autónomos y también de las personas, ¿no? Quienes tomamos un rol clave en todo esto. Como MyStar, esta plataforma de tecnología, son cinco módulos. El primero es Fleet, que es gestión de flota. Lo que busca es optimizar la producción en la parte de acarreo, ¿no? El software lo que busca es define dónde van a ir los camiones para ser cargados y hasta dónde van a hacer las descargas. Todo esto optimizándolo, reduciendo los costos y mejorando la seguridad. Terrain, algo importante, es alta precisión. Alta precisión, por ejemplo, para las perforadoras, es dónde hacen la perforación. Es importante para la voladura que todo esté simétrico, ¿no? Terrain también, alta precisión para las palas. Nos permite saber dónde está cargando y al saber qué es lo que dónde está cargando, sabemos qué es lo que está cargando. Queremos que el camión lleve la carga y el camión sepa qué es lo que está moviendo. En este caso de los camiones autónomos, la alta precisión nos llega a saber con una precisión increíble de 5 centímetros. Nos lleva dónde está ubicado, ¿no? Como es, van a ver después el mundo virtual, es importante saber en todo momento dónde está el camión. DETEC es el sistema de seguridad, cámaras, radares, ubicación de personales, ubicación de máquinas, así como la gestión de todo lo que es seguridad, así como también el tema de fatiga. No me puedo olvidar. Health está relacionado a todo lo que es salud, todo lo que es información de las máquinas para hacerle mantenimiento y para hacer trabajos predictivos. Y por último, Command. Command es la autonomía en diferentes productos y lo importante es que Command utiliza todas estas plataformas, todos estos sistemas, los utiliza para la toma de decisiones. La gestión de la flota, la alta precisión, la seguridad, así como la salud del equipo. A ver un poco el camino hacia la autonomía. Empieza ya de hace varios años con las funcionalidades asistidas. Funcionalidades asistidas es cuando parte de algunos segmentos de los procesos, el sistema mecánico, hidráulico, eléctrico, toma decisiones. Por ejemplo, en la perforación, las perforadoras, es importante que las perforadoras tengan el sistema, estén niveladas, porque cuando nosotros ponemos los barrenos para hacer la perforación, queremos que vayan en forma perpendicular. Y si está inclinado,
Entonces, los resultados de la voladura no van a ser los adecuados. Entonces, una función asistida es cuando el operador aprieta el botón y automáticamente la perforadora se autonivela, ¿no? Aparecen las cuatro gatas y solo está en nivel cero. Sucede también en algunos carros cuando apretamos el botón de velocidad de crucero. Estamos a una velocidad, apretamos el botón y el carro va a ir a esa velocidad sin nosotros estar con la necesidad de estar apretando el acelerador. Esto cambia y pasa lo que es control remoto, ¿no? Acá el ejemplo es en caso de los tractores. Cuando las máquinas trabajan en zonas que no son tan seguras y para proteger a las personas, hacemos que ellos puedan operar los equipos, ya sea a línea de vista, que significa 100 metros, 300 metros, o desde una sala de control. Después se incrementa en lo que es la semiautonomía. La semiautonomía es cuando en todo el proceso, digamos, aquí en este caso subterráneo, con los cargadores de bajo perfil, este cargador carga, se traslada y también deja la carga. Entonces, semiautonomía es cuando en una de estas tres etapas es autónomo, donde el operador no dirige, no opera la máquina, ¿no? Por ejemplo, en subterráneo, cuando se está trasladando, es importante que este vehículo no choque con las paredes. Entonces, hacen la selección del botón y se traslada, controlando que no choque con las paredes. Y esto no llega a lo último, que es la autonomía. Ya cuando todo el proceso, como en este caso de los camiones autónomos, todo el proceso, el carguío, el traslado, así como la descarga, es en forma autónoma, donde no opera un operador. En este caso, todo es, como van a apreciar, va a estar en la toma de decisiones está en el mundo de las computadoras, la toma de decisiones está en el mundo virtual. Vamos a ir de adelante para atrás. El ser humano lo que estamos buscando es la mina autónoma, donde todos los procesos, todas las máquinas, todo funcione con las máquinas. Esa es parte de la visión del sueño. En tecnología es importante soñar porque te dice la dirección y en el camino descubrimos las mejoras. Eso es lo que se busca. Tenemos los camiones autónomos, las máquinas autónomas, como hemos hablado, perdón. Acá está el botón. La semiautonomía, el control remoto, las funciones asistidas, y antes de eso, ¿cómo inicia todo? Entra con el geoposicionamiento, donde sabemos las coordenadas X, Y, Z, de dónde están ubicados las personas, los equipos. Esto es cómo nos va con los camiones autónomos en el mundo. Actualmente, otra vez, disculpen. Este botón. Actualmente, en el mundo están corriendo más de 540 camiones autónomos. Esto en crecimiento exponencial, como mencioné antes. Se vienen camiones en gran cantidad. Los camiones hasta la fecha han transportado más de 4.7 billones de toneladas, han recorrido más de 177 millones de kilómetros. Actualmente, con nuestra marca, estamos en 23 operaciones, 3 continentes, y todo esto con cero daños, con tiempo perdido. No ha habido ninguna lesión personal, que es algo muy importante, ¿no? Todo el esfuerzo que se hace se viene abajo si es que hay un accidente, ¿no? O una lesión. Esto tiene volumen, no sé si. Gracias. And interact with other equipment, vehicles and people, all without an operator on board. Command for hauling improves the efficiency of your operation.
by making it more consistent and more predictable. And it improves the overall productivity of your people and your machines. Take command of your performance. Take command of your productivity. Take command of your profitability. Take command with CAT MindStar. Definitivamente los camiones autónomos traen beneficios. Podemos ver desde el punto de vista de seguridad, hay mejor, menos exposición al riesgo. Es increíble. Tuve la oportunidad de estar en el 2017 en Australia, que la gente que opera los equipos livianos, los equipos auxiliares, que están en esta zona autónoma, todos se sienten más seguros con los vehículos autónomos que en una vida manual. El factor principal es que los camiones autónomos son predecibles, ¿no? Entonces, hay buenos beneficios, costos, siempre tecnología. Su función o su meta principal o su efecto principal es integrar. Entonces, lo que hace es, como se basa mucho en los sistemas, en el software, en la data, al final las diferentes áreas integran la información y todo eso te permite también mejorar los costos. Dentro de eso también, como hay una mayor utilización, se aprovecha más los equipos operando, también lo que sucede es que necesitas menos camiones, lo cual te ayuda a reducir los costos, ¿no? Y personas, algo importante, el tema es que ayuda a las personas. La tecnología te exige a que las personas tengan mayor capacidad, mayor conocimiento. Y por supuesto, esto ayuda al crecimiento profesional y bueno, al crecimiento y exportación de nuestro conocimiento. Estos son los componentes electrónicos. Este es el camión. Pueden apreciar que los componentes están segmentados o agrupados en tres grupos. Todo lo que es control relacionado a la toma de decisiones es lo que es la ubicación, hemos hablado del posicionamiento, y también la percepción. Acá podemos apreciar en control el gabinete de autonomía, está acá, es el cerebro, son los procesadores, son las computadoras que toman todas las decisiones. Las luces, las antenas y las luces, acá podemos ver a ambos lados. Todo lo que es camiones autónomos implica hacer una minería en forma diferente. Le llamamos la nueva minería. Vamos a ver, hay diferentes procesos, reglas del juego. Y en ese sentido, algo importante son estas luces. Son tres luces. La luz azul, acuérdense esto, luz azul en todo el mundo significa autonomía. La verde, que significa que está en modo manual. Y también la roja. La roja significa que alguien ha detenido el equipo por seguridad. Entonces, cuando está la luz azul fija, significa que el camión está listo para operar en forma autónoma. Y cuando está parpadeando, significa que el camión está operando en forma autónoma. Ya está tomando todas las decisiones. La verde implica que está en forma manual. Y parpadeando es que está operando en forma manual. Acá hay un switch de cambio. Se encuentra en esta posición. Por temas de seguridad, el camión en forma autónoma toma sus propias decisiones. Entonces, para que nosotros podamos intervenir al equipo, es importante ponerlo en forma manual. Hay todo un procedimiento y esto nos permite entrar al equipo, hacer el mantenimiento, etc. Ubicación, las antenas GPS son estas dos. Cuando vean el camión, este es como un arco de fútbol americano. Acá están las dos antenas. Y es la que te permite saber dónde está ubicado el camión. Acuérdate que todo está en el mundo de software virtual y necesitamos saber su ubicación, con una precisión, como mencioné, de 5 centímetros. Y percepción, este es uno de los diferenciadores de nuestra marca, es el LIDAR, en este caso, el LIDAR y LIMU. LIDAR es como un cilindro giratorio que emite algo de 5 millones de
líneas láser, que lo que buscan, así como este láser de aquí, lo que busca es definir dónde está la distancia, dónde está el otro objeto. Entonces, este cilindro giratorio gira y bota 5 millones de láser por segundo, y lo que hace es capturar el entorno. Captura la ruta, captura la berma, captura los otros equipos. Y el sistema, no me quiero confundir con los botones, y el IMU es el que te da la inclinación y también te dice la dirección hacia dónde está yendo el camión. Así como nos pasa en el Waze, tu carro sale y cuando sale a veces te está señalando que estás yendo en la dirección contraria, ¿no? Entonces, en este caso, gracias a ese sensor sabemos siempre en qué dirección está o en qué dirección va a salir. Y los radares, también importantes, mientras que el LIDAR captura todo el entorno, el radar se encarga de definir si eso es un objeto o es polvo o es una nube. Center for Command for Hauling and provides the interface to monitor, manage, and assign the autonomous haul trucks. Command for Hauling is designed for the largest of operations and is flexible to work with existing mine sites. The physical road network can be represented by a virtual network in the way of lanes, from simple to complex. These lanes let our trucks know exactly where they can travel. MineStar is not restricted to the number of machines it can track. At this specific site, over 200 machines are tracked in the system, with more on the way. From the safety perspective of a manned operator, it's important to know the autonomous truck's path of travel. And from the autonomous truck's perspective, it anticipates and reacts to manned machine operation. Loading tools can work in tight areas with multiple loading tools in close proximity to each other. The assignment engine determines how to keep the loading tools trucked for maximum loader efficiency. Unlike manned operations, Command for Hauling can allow for queuing in the cusp and reversing as close as possible to reduce truck exchange time. Leveraging terrain for loading and the existing joystick buttons in the loader, an operator can easily set a spot point to maneuver the trucks exactly where they want them. If the loader operator wants more adjustments, they're easily accessible with a touch of a button. Using multiple systems from the positioning, perception, planning, and the base truck systems, the trucks know exactly where they need to navigate to and from. Onboard LiDAR and radar systems also help our trucks see the environment and respond to any obstacles in their path. Interaction between the manned and autonomous trucks are predictable and safe. The autonomous truck can anticipate manned machine behavior and can either slow down or stop to avoid a collision. A cab-mounted display provides manned operators with the exact travel path of the autonomous trucks, so both machines can interact safely. The optimized planning algorithm means multiple trucks can dump at the same time. The trucks don't need to wait for one truck to dump and pull away before the next can move into position. This increases productivity and throughput. Command for Hauling puts your assets to work by keeping people safe, improving machine performance, operating more efficiently, and boosting productivity, all without an operator on board. Vamos a explicarles los niveles de protección. Los niveles de protección también explican cómo funciona el sistema. Vamos a empezar por acá. El primer capa de protección es que la zona tiene que ser aislada. Es una zona autónoma, la zona A o Z, donde se minimiza el ingreso de personal y se minimiza el ingreso de maquinarias. Los procedimientos, importante, son diferentes a la mina actual, la mina manual. Son las nuevas reglas del juego. Esto es parte del reto, ¿no?, del crecimiento, en que todos nos integremos y respetemos las nuevas reglas, las nuevas formas de comunicación. Esto es como yo hablo inglés y ahora tienes que hablar en alemán.
Entonces, todo un aprendizaje. Todos los equipos autónomos pueden ser parados desde la oficina. Tú puedes tener un equipo, puedes tener un grupo de equipos o una zona o parte de la zona autónoma. Conciencia de sitio, importante también. Proyectémonos a esta zona autónoma, cómo se desplazan los equipos. Y es importante que todo vehículo, camioneta, camión aguatero, auxiliares, todos sepan dónde está el otro equipo. El camión autónomo tiene que ser donde están todos y las personas que operan los otros equipos tienen que saber dónde están. Para eso usan el sistema de alta precisión. Tienen ellos en los vehículos una pantalla pequeña donde tienen el mapa de la mina y donde ven dónde se están desplazando todos los equipos. De tal manera que uno con seguridad pueda desplazarse. Todos los equipos saben dónde están los otros equipos. Parada de emergencia, siempre los camiones buscan lo que es siempre trabajar en forma segura. Entonces, estos equipos, ya es decisión del camión, ya sea por temas operativos, porque cayó una roca, o temas de salud de los equipos, hay un evento, lo que hace es tomar decisiones, o controla la velocidad, o detiene el equipo. Percepción, esta es la maravilla, este cilindro que gira, que captura el entorno. Es el sistema que captura el entorno y lo lleva al mundo virtual. Es como yo le llamo al mundo paralelo, ¿no? Donde se toman todas las decisiones. Y por último, el A-Stop Button. Esto es el nuevo EPP. Toda persona que ingresa a la zona autónoma tiene que tener instrumento y al apretar el botón de stop, lo que hace es que 300 metros alrededor toda la autonomía se detiene. Realmente no ha habido hasta la fecha necesidad de que alguien presione ese botón. Si se ha presionado, a veces es por descuido o el aprender cómo llevar, usar este nuevo EPP. Acá estamos con el líder. Este blanco es el líder, cilindro giratorio, y lo que hace es, disculpen, capturar el entorno como pueden apreciar, ¿no? En este caso, él está capturando, está viendo el camión que tiene adelante, por lo tanto se detiene, así como el camión que está pasando por su costado. Como hemos dicho, todo vehículo tenemos que saber dónde está cada vehículo que ingresa. Entonces, con la tecnología también aparecen otros sistemas y en este caso tenemos lo que es el Site Awareness, que tienen electrónica. Esta es la pantalla que les mencioné, donde ven toda la mina y los vehículos, el tránsito de los vehículos alrededor. Acá aparecen más labores, más trabajos de otras personas. Este es el mundo paralelo. Esto es lo que sería la mina y esto es lo que sería cómo funciona en el software. Acá pueden apreciar las rutas, color verde, los vehículos. Acá es la zona de botaderos, donde se selecciona dónde el equipo va a hacer la descarga. Eso lo hacen los controladores. Entonces, el mundo físico real, el mundo virtual. Dijimos que los camiones son predecibles. Algo importante es que el camión, bueno, el camión autónomo tiene la prioridad en la mina. El camión, lo que es la vía azul, en este caso se ve lila, es la parte de la ruta que el camión ya la tomó.
donde el camión dijo, es mi ruta, nadie ingresa por esa zona. La amarilla significa la proyección por donde el camión va a pasar. Algo importante es el y que nos diferencia es que es un sistema distribuido. Las computadoras, los procesadores que están del camión son los que toman la mayor cantidad de las decisiones. La velocidad, la ruta, el sistema de comunicación. Esto nos permite a nosotros tener una mayor cantidad de equipos en la zona autónoma. Roles importantes, ¿no? Acá aparece lo que es el builder. En algunas minas siempre tiene que haber el builder día y noche, y en algunas minas hasta ahí, depende del tamaño de la mina, hay hasta dos builders. Builder es la persona que construye toda la información real y la ingresa en el mundo virtual, en el mundo del software. Cada ruta con la mina es cambiante, la mina va avanzando, entonces el builder se encarga de ingresar toda la información para el camión tome las decisiones. El controlador, el que toma las definiciones, hace cambios de configuraciones para que, bueno, buscando la seguridad, buscando la optimización. Y un nuevo rol también es el los Peak Tech. Los Peak Tech son los como supervisores que están en la operación en el campo y son los que capturan la información de lo que está pasando en el campo y son los que le informan al builder todos esos cambios. Acá también operadores de otras máquinas toman nuevos roles. Por ejemplo, el operador de los dozers, siempre que están cerca las palas, están cerca los camiones, ellos también informan qué es lo que está pasando en la mina. El operador de la pala toma también un mayor rol porque él es el que define dónde el camión va a cargar y también es informante de lo que sucede en la mina, ¿no? Esta es las etapas, la transformación de un camión. Este es un camión manual. Cuando se vende el camión, se entrega el camión, cuando el camión está siendo ensamblado, se entrega en un modo command ready, que significa que el camión viene con todo lo que es la infraestructura, los harness, que tiene el camión internamente. O sea, el camión ya viene con todos esos detalles técnicos que necesitan para que funcione de forma autónoma. La capa command layer, en este caso, es la que cuando los camiones están ensamblados es cuando colocamos todos los sensores, toda la que es la electrónica. Y esto es, como han visto antes, lo que es el camión autónomo. Estos son los dos camiones. Mismo camión. Cada vez que vean, en nuestro caso, este arco, y vean las luces, automáticamente van a identificar que es un camión autónomo. Tenemos la suerte, ya en el Perú, que tenemos la primera mina autónoma. Y esto ha sido y es todo un aprendizaje, donde nosotros, Ferreiros, hemos participado tanto en el ensamble de los equipos, en el comisionado de los sistemas eléctricos, del camión base, también lo que es el comisionado de lo que es la parte autónoma, todo lo que es tecnología, y así como las pruebas de funcionamiento del sistema. Ya hay toda una experiencia, todo un conocimiento, ¿no? Tanto nuestros como de nuestros clientes. Esto se logra, se ha logrado bajo un trabajo de personas multidisciplinarias con diferentes backgrounds y donde se ha trabajado en forma integrada, ¿no? Tanto en este caso a quien representamos Caterpillar, tanto nosotros como Ferreiros,
tanto como el cliente. Es un trabajo en equipo. Recordemos que en tecnología hay tres pilares, más últimamente hay un cuarto, que es, el primero es el producto o la tecnología. La tecnología funciona, está probada, no es la primera mina autónoma, ¿no? Existe, funciona. La segunda parte importante, pilares, son los procedimientos. Lo que mencionamos en antes, ¿no? Las reglas del juego, ¿no? Cómo debemos operar. La tercera y la más importante en tecnología, en todas las tecnologías, son las personas, ¿no? Tomamos un rol muy importante para adquirir esta tecnología. Y nuestra misión es adaptarnos, ¿no? No todos nos adaptamos a la tecnología tan rápido. O mejor dicho, hay personas que se adaptan más rápido. Es importantísimo. Y el cuarto pilar es la data, ¿no? Todos estamos buscando capturar data. Es un mar de data, de información en tecnología. Y toma un rol importante porque la data nos va a permitir optimizar los procesos. El tema de la data, de la data está en qué data utilizo, ¿no? Hay tanta data y ahí hay que trabajar en el 20-80 y no al revés, ¿no? Tengo que trabajar en el 20% de mis tareas que me van a dar un beneficio o un resultado de 80%. Aquí vamos a mostrarles, ya para terminar, una anécdota. Camión autónomo se detiene y no puede avanzar. Zorro silvestre en su camino. Realmente funcionan estos equipos. Ahí ven el... ¿Puedes poner el video de nuevo un ratito? Ahí ven la luz, ¿no? Parpadeando, ¿no? Camión autónomo, luz azul, autonomía, flasheando, es que el camión está tomando decisiones. En este caso, miren el tamaño del zorro y no lo deja avanzar, ¿no? Bueno, eso es. Gracias, espero que les haya explicado y entendido un poco más el tema de los camiones autónomos. Si tienen una pregunta, por favor, encantado en contestar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicitarte por la presentación, interesante. Pero tengo dos consultas. La primera es si es que los camiones autónomos solo trabajan en sí entre ellos o pueden trabajar con flota de camiones que no sean autónomos. Esa sería la primera. Y la segunda, ¿entendería entonces que un camión autónomo tiene mayor velocidad que los camiones estándar? Ya. La primera pregunta, por favor, de nuevo, si me permites. La pregunta es si los camiones autónomos pueden trabajar en una misma faena con camiones que no sean autónomos. Ok. Depende de... O sea, la respuesta es sí. Depende la mina, si la mina es en pieza autónoma o la mina ha sido manual y se está transformando en lo que es una mina autónoma. Depende del caso. A ver, normalmente una mina que ya viene operando, como una mina en Canadá, KERT, ellos empezaron en el 2000, con su producción 2013, y en el 2018 aparece su primer camión autónomo, y ahorita están en 59 camiones, y en este año su meta es convertir los 80 camiones. Entonces, sí, ¿cómo funciona? La autonomía, como son otras reglas del juego, ¿no? Otros procesos, entonces en toda la mina trabajan en un sector, se empieza en un sector, y ese sector va incrementándose, ¿no? Ahora, en ese proceso, en la misma zona autónoma, operan también camiones, dependiendo de las circunstancias, operan también camiones manuales. Sí interactúan ambos. Y la segunda era... Entonces, ¿el camión autónomo tiene mayor velocidad que un camión estándar?
¿O por ahí no va la ventaja del autónomo? Claro, no va por ahí. Lo que pasa es que el beneficio, como habíamos mencionado antes, es la utilización. El camión autónomo puede estar operando, opera más horas y puede estar operando todo el tiempo. No, si hay un correcto relevo del operador de la pala, el camión no se va a detener, va a seguir operando. Entonces hay una mayor utilización. Con respecto a la velocidad, como este es un mundo de software y lo que hemos programado es lo que van a hacer los camiones, en este caso, si se pone un límite de velocidad, 60 kilómetros por hora, todos los camiones van a ir a esa velocidad. Ya no es la parte de que la persona es el que toma las decisiones, sino que todos los equipos van a maximizar su velocidad, por lo tanto estamos maximizando la producción. Puedo hacer dos preguntas tengo yo. Hablabas algo del Builder. ¿Cierto? ¿Podrías explicar un poco más sobre lo que es Builder? Porque entiendo que cuando yo tenga camiones autónomos, es como si yo tuviera una carretera donde tengo la pista por donde voy a moverme. O es que él cómo sabe a dónde va a ir. Y la segunda es, si yo tengo, digamos, una mina, como normalmente funciona con track dispatch, y tengo mi área de manejo, ¿con qué software o cómo se maneja esa autonomía realmente de esos volquetes? Y si además de eso han calculado la disponibilidad, supuestamente la disponibilidad va a mejorar, por lo tanto es más eficiente, ¿cómo han hecho ese cálculo? Esas dos preguntas. Ya, por favor, la primera pregunta. Ya, no, la primera es sobre el Builder. Sobre el Builder. O sea, ¿cómo? O sea, digamos, imagínate tú, yo tengo un proceso, digamos, normal. Uso track dispatch. Tengo mis volquetes y yo digo, voy a usar dos volquetes con esta tecnología. ¿Cierto? Hago los cambios o los compro, no sé. La pregunta es, ¿cómo preparas ese terreno para que el volquete tenga esa autonomía de saber, ok, lo cargo del volquete, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? O sea, ¿cómo sé? Sí. ¿Quién le dice a dónde va a ir? Ahí hay dos ángulos, ¿no? El primero, el Builder. Mostramos en antes el terreno físico y mostramos el modelo virtual en el software, ¿no? Entonces, el camión no toma decisiones en el real. Todo lo que lo hace es en el virtual. Y para que el camión tome decisiones basado en algoritmos, combinaciones de información, habíamos hablado del LIDAR, del radar, habíamos hablado de otros sensores, información que viene de planeamiento mina, qué sé yo. Entonces, para que, como toma las decisiones en el mundo virtual, alguien tiene que hacer que lo que suceda en el mundo, en la parte física real, esté reflejada y sea idéntica a lo que sucede en la toma de decisiones, que es ser virtual. Entonces, la persona encargada de graficar las rutas, dónde va a botar la carga, si hay un cambio en el día, hay un cambio operacional, es el Builder. El Builder es el arquitecto que construye la mina en la nube, ¿no? Por decirlo así. Me da una curiosidad, ¿no? Claro. Porque yo quiero ver la vida real. Yo sé cómo funciona ese proceso. Yo alucino un poco, ¿no? Es como si fuera el auto fantástico, ¿cierto? Tengo una carretera y si no hay una carretera, yo no sé por dónde voy. O sea, ¿cómo voy para acá, para allá? ¿Cómo yo sé que tengo que irme de aquí hacia la izquierda, a la derecha? Eso es lo que un poco no entiendo bien. Sí, habíamos mostrado. ¿La canción? ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Claro, es una combinación de sistemas. Habíamos mostrado en lo que es la plataforma MindStar, que tiene 5 productos. El último era Command, que es la autonomía. Entonces, se apoya en otros sistemas, se apoya en alta precisión. El geoposicionamiento del equipo, del camión. Sabemos el posicionamiento, dónde está el balde de la pala, con una precisión de 10 centímetros. Entonces, como sabemos esta posición, el posicionamiento, toda esa información
ya sabemos dónde están las cosas, dónde está el mineral, dónde va a ser cargado, dónde lo va a botar, dónde está, por dónde está pasando el vehículo. El otro sistema, que es el que toma decisiones, tú lo has dicho, que es el despacho, en este caso nuestro sistema se llama Fleet, que es el gestión de flota. Es ese sistema que optimiza y toma las decisiones de dónde debe ir cada camión. Entonces, a ver, la pala está cargando, digamos que está cargando mineral, sabe con la alta precisión, planeamiento mina, ya definió en esta zona tenemos este tipo de material, con tanta ley, la pala lo carga, en el balde de la carga, en el balde de la pala sabemos las características del mineral. Esa es la alta precisión. Después, la pala bota esa carga en el camión y le está trasladando esa información. Ya el sistema de gestión de flota, que es el que optimiza, él sabe que eso tiene una ley y ya sabe que para esa ley tiene que ir a un destino, en este caso a la chancadora o a un stockpile. Entonces, el sistema donde Comán se apoya para la toma de decisiones de caras a producción, la optimización, es en gestión de flota. Entonces, con eso, ya el camión sabe a dónde tiene que ir. No, es automático. Todos los ciclos, las decisiones de los ciclos de los camiones ya es en forma automática. Y eso sí, sí existe ya de hace mucho tiempo, ¿no? La diferencia del camión autónomo no es dónde va a cargar y dónde va a botar la carga, sino la diferencia es que decide cómo ir o cómo actuar por seguridad o a qué velocidad ir. No sé si contesté la pregunta. Sí. Lo único que no me queda claro es, ¿la pala también tiene que tener sensores para saber? O sea, lo que pasa es que, mira, correcto, yo conozco cómo funciona esto manualmente. Y me gusta la idea, de verdad esto es muy bonito. Es un sueño hacer que la mina no hayan trabajadores para evitar los accidentes. Es muy bonito el sueño, pero un poco que no me queda claro es cómo lo hace, ¿no? O sea, yo sé que puedes usar Dispatch y puedes usar otro software. Ahora, yo no sé qué software es. Yo lo que me gustaría es que me digas, oye, se usa Dispatch, encima se usa ese software, esto de acá hay que preparar el terreno para que sepa por dónde ir. Y me gustó la idea que decía, ¿no? Que la pala tiene algo para saber si hay mineral o no hay mineral, porque tú sabes que yo puedo agarrar, primero, para saber dónde hay más mineral o no mineral, he hecho una perforación, luego hacer una perforación o un análisis, y yo sé que eso tiene más o menos ley, y por lo tanto sé a dónde va. Si va, digamos, al lugar donde voy a llevar a las chancadoras, primaria, secundaria, o lo llevo al desmonte, para luego lixiviarlo, ¿cierto? Pero, o sea, a mí un poco me queda en incógnita porque yo soy de TI. Entonces, me interesa mucho cómo lo hacen. O sea, todavía tengo mis dudas y me gustaría verlo. Y sí, deben de preguntarlo, ¿no? O sea, por eso tantas preguntas. Sí. Pero eso, bueno, se puede arreglar. Lo que a mí me preocupa más es el tema del preparar. Significa que tengo que estar los camiones autónomos esperando, ¿cierto? Por lo tanto, baja mi disponibilidad. Porque yo asumo que si yo preparo el terreno y hago el builder, ¿qué dices tú? Perdóname, ¿a qué te refieres esperando? ¿Los camiones esperando? Claro, porque yo me imagino lo siguiente, ¿no? Tengo un pampón que no hay nada. Voy a llevar mi primer volquete autónomo, ¿cierto? Tengo que hacer el proceso que tú dices, ¿no? Reconocer toda esa área, cómo funciona, cómo está. De alguna manera, pues, toma una foto de por dónde va a ir, dónde va a ir. Y hay Dispatch y hay otro sistema que me han dicho que hace que le obliga a dónde va, o sea, el camino. Mientras eso, el volquete no está operando. El objetivo de la autonomía es que el camión opere todo el tiempo posible. Pero ¿cómo lo hace si es que...? Todos esos trabajos de planeamiento mina, del builder, todos se hacen con anticipación. No, sí, pero, o sea, quiere decir que el volquete... O sea, lo que no entiendes es que cómo puedes tener una disponibilidad tan alta si hay que preparar el terreno. Disponibilidad, utilización. ¿Ah? Utilización. Utilización. Disponibilidad es una cosa, utilización es otra, claro, ¿cierto? Claro, disponibilidad, pero, mantenimiento, utilización, operaciones. Yo eso sé conceptos, pero sí. Lo que pasa es que, mira, cuando tengo una gran disponibilidad, quiere decir que el equipo está operativo, ¿cierto? Pero no lo uso.
la utilización es cómo realmente lo uso. O sea, yo puedo tener una disponibilidad de 100% de los volquetes, porque está listo para operarlo, pero una utilización de repente del 40%. Estoy trabajando mal, ¿cierto? O sea, tengo claro, el equipo, pero no lo uso. Pues hay un tema de disponibilidad y utilización. Sé que con esto se incrementa la utilización, correcto, pero el problema es que antes de meterlo, tengo que preparar el terreno. Correcto. Y cuando yo tengo el terreno, tengo que tener el equipo o parado o trabajando en otra área. No, no existe que el camión esté detenido. Todos esos trabajos previos de planeamiento, del builder, todo ya se han hecho los días antes. anteriores. Porque toda esta inversión es para que los camiones estén moviendo el mineral, ¿no? Moviendo la carga todo el tiempo. Entonces, todo eso es trabajo. El camión, entonces, como tú mencionas, en la utilización es donde queremos que el camión esté trabajando más tiempo, ¿no? Entonces, todo eso se hace con anticipación. Y sí te entiendo, cuando uno lo ve, ¿no? Es más fácil entender y es como que entra ya a las venas el conocimiento, ¿no? Sí, ¿no? Disponibilidad, cuando hablamos de disponibilidad, como tú mencionaste, la disponibilidad física o mecánica está en el lado de mantenimiento, ¿no? Entonces la disponibilidad es, digamos, 93%, y la utilización en una mina podría estar en el 40%, 50%. En este caso lo que se busca son utilizaciones del 90%, 95%. Entonces en una mina, los camiones operan 17 horas, en una mina autónoma lo que se busca que operen 21, 22 horas, ¿no?, al día. Ahí es donde le sacamos el beneficio, mayor producción. Y sí, o sea, todo el mundo trabaja para que los camiones se estén trasladando. Uy, ya estoy con el tiempo. Todo el mundo está enfocado en que el camión siempre esté operando. No se puede permitir un camión esperando, ¿no? Sí. No sé, ¿estamos con el tiempo? Una pregunta más. Ya, excelente. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariela Ramos, soy estudiante de la Universidad Nacional de Moquegua. Y mi consulta es, considerando que en el acarreo del mineral siempre hay caída de rocas o bolonería, ¿qué sucede con el camión que está detrás? Identifica con los sensores que hay bolonería en el camino, ¿no? ¿Ese se detiene o de alguna manera lo esquiva? Porque si se deteniera, estaría de alguna manera con tiempos muertos, ¿no? Y si esto sucede constantemente, estaría afectando la disponibilidad del equipo, ¿no? Claro, podemos decir eventos operacionales, así como también pueden haber eventos de salud de los equipos. Entonces, dependiendo del caso, la gente que esté en el campo, en este caso estaría del pit tech, el supervisor que informa a los controladores qué es lo que está sucediendo en campo. Dependiendo de la situación, él recomienda algún cambio. Entonces, si es un tema de que ha caído una roca y un derrumbe, bueno, la mina tiene que tomar decisiones de no transitar por esa zona y tomar otras rutas. Ellos son parte de sus estrategias operativas. Pero si es un tema, llamémoslo de salud, el camión se detiene, pero todos los otros camiones pueden seguir pasando, automáticamente el rol del builder de nuevo es el que hace los cambios de las rutas y lo que hacen es desviar al camión que está detenido para que siga la producción. Entonces, va a depender del caso. Y ese es un buen ejemplo, porque esa es una de las tareas del builder. Sí, bueno, muchas gracias. Muy contento de contar con...